Hola, yo soy André, bienvenidos a La Guitarra Ideal. Nuevamente estoy haciendo algunos capítulos en Quito y hoy estamos con Andrés Novoa. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, André, gracias por la invitación. Así que vamos a conversar de guitarras. Sí, chévere. Bueno, antes de las guitarras quisiera conversar sobre un tema importante que, bueno, yo te conocí, yo había escuchado de Blues S.A. cuando vivía acá en Quito y de algunas cosas que tú hacías, pero te volví a encontrar en las redes sociales, justamente en Instagram, que estás compartiendo tus videos y la gente está ahí también viendo, tienes un montón de seguidores y ellos fueron los que me pidieron que te tenga aquí en el canal. Cuéntame, ¿cómo te metiste a eso de las redes? Porque es un poco difícil para los músicos dar ese paso. La verdad es que ha sido interesante el entrar a las redes por el lado de la guitarra en particular, porque resulta que no... He sido profesor de música, de composición, de arreglos, etcétera. He sido profe en varias universidades durante muchos años. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque honestamente, y ahí viene la polémica al canal, nunca he sido tan... nunca he sentido que soy... como que es mi fuerte necesariamente las clases de guitarra. O sea, sentía que me iba mejor como profe de armonía o de arreglos o de cosas, ¿no? Pero resulta que sí me encanta compartir cosas con guitarristas desde el punto de vista de... No es un atajo, porque atajo sería una manera de saltarte un paso, sino encontrar una manera de que pequeños trucos guitarrísticos te permitan hacer una experimentación por tu parte mucho más grande. Es decir, nunca son trucos al parecer, pero que te permite abrirte. Entonces empecé a hacer esta idea del truco guitarrístico alguna vez en YouTube hace años y probé esta idea. Pero resulta que en el Instagram los Reels me permitieron añadir como si fueras a dar una clase, que añades cosas en el pizarrón o ejemplos, o me encanta añadir cosas que te permitan entender ese concepto musical, como desde colores y formas y ni sé qué. Claro. Y el Reel es justamente eso. Ajá. Entonces desde ahí empezó, o sea, el vínculo. Fue el formato perfecto. El formato perfecto, sí. Uh-huh. Y que no dure nada, o sea, que no... que sea tan cortito, te ves en la obligación de decir las cosas de la forma más concreta posible, y eso sí es atractivo. Claro. Cuando quieres explicar algo que en verdad te podría lanzar a estudiar, no sé, 2 meses. Ah, sí. Y ya le dejas con la curiosidad, tal vez, a esa persona de seguir averiguando o de tomar clases o algo así. Sí, esa es la idea. ¿Qué tanto te ha beneficiado a ti esto para tu carrera como artista? La verdad es que es reciente este crecimiento en las redes, entonces te mentiría. Me pasa esto, te puedo recibir en mi casa ahora, ese es el... Me ha pasado eso. Me ha pasado que ya tuve un par de profesores de guitarra en universidades, amigos míos, que me dijeron, acaba de venir un alumno con un video tuyo a decirme, explíqueme esto. Me parece increíble, porque son cosas que hemos trabajado juntos con esa gente muchos años. Entonces... Por ahora estoy proyectando hacer el primer curso video, digamos, de alta producción de trucos guitarrísticos, como para poner online, para que la gente acceda al curso. Vamos a ver si es que funciona. No claro. Te puedo decir todavía de beneficios inmediatos. Ya Pero a mí me ha hecho volver a... O sea, para mí encontrar un truco son cosas que yo toco, pero poder decir, ¿cómo hago para decir esto en una oración? Es un proceso que a mí me hace volver a tocar y estudiar mucho. Entonces, claro. En ese sentido es vacancísimo. Dicen que tienes que... Si es que realmente sabes un concepto, lo puedes explicar. Sí, y poner en tus propias palabras. Eso. Que esa es la idea. Porque vos sabes ahora que el conocimiento no es tuyo ni mío, menos que nunca. Es decir, ahora tenemos todos los libros, un PDF, un ni sé qué. El conocimiento ya está ahí. Que vos le puedas poner en tus propias palabras es lo que le acerca más a que sea tuyo, digamos. Claro. Esa es la idea. Ajá. Bueno, pasando un poco a la guitarra. Para este formato te sirve un montón la guitarra acústica, por lo que veo. ¿Podrías hablarnos de tus guitarras? ¿Quieres mostrarnos la primera? Sí, mis guitarras, siempre voy a mostrar la primera. Esta porque es la que más cercana le siento en la vida y porque me lanzó a acercarme a la guitarra acústica en general. Es decir, fue por esta guitarra. No tuve primero una de nylon, fue al revés. Primero tuve esta y después tuve... la de nylon, después tuve las de jazz, etcétera, pero el acercamiento inicial con la acústica y con los dedos, que yo solo tocaba con vitela, con púa, o vos que vos manejas YouTube internacional, me di cuenta que vitela solo sabíamos decir nosotros, yo nunca supe eso.
Pero bueno, plumilla, púa, plectro, lo que sea, yo solo tocaba con eso. Y esto me acercó a mí a los dedos, esta guitarra en particular. Me la hizo el Raúl Lara aquí en el Ecuador. No me alargo tanto en la historia, pero es como una Martin. Y el Raúl, en su taller en la Vicentina, aquí en Quito, me hizo y es básicamente la mejor que he tenido. He tenido algunas otras de Steel después y terminé vendiéndolas a todas porque volvía siempre a esta. Claro. Y es una guitarra que la hice con el afán de tocar blues. O sea, esa era la razón. ¿Hay alguna diferencia en la construcción para que una guitarra sea como de blues o sea más de... no sé, como más para rasgados? Es buena pregunta esa, porque esta sí tiene algo puntual de... para los fanáticos de cosas guitarrísticas, sí hay algo que esta de guitarra tiene en particular, que es le hice a la escala es la distancia que hay entre la ceja y el puente, ¿no? Para el público sí, que no cache necesariamente, la escala es de esa distancia. Por eso es que las Fender, una Fender en general son un poco más duras que las Gibson, es porque la escala Fender es media pulgada más larga que una Gibson. Claro. Por eso es que una Les Paul siempre va a ser más suavita que un Strat. Esta guitarra, el modelo original, tiene una escala de 25 pulgadas y media. Yo le hice de 24.9 como la Martin de Clapton. Entonces, eso sí le cambié al modelo que eran los planos. Pues, entonces, siendo guitarra de cuerdas 12 y acústica, que usualmente tienen fama de ser duras. O claro. Sabes que es como, me encanta la guitarra de cuerdas de metal, pero me duelen las manos. Esta es... o sea, se doblan las notas, entonces eso le hace blusera, digamos. Tienes esta idea de... entonces, claro. Entonces me permite poner cuerdas más gruesas, con el timbre más grueso, pero no es tan dura para las manos. Siéntale. Ya te es sumamente, sumamente suave tocar para hacer una guitarra de blues. Me muero por hacer un bend porque es durísimo. Toque, pero no, te estoy escucha no, que... pero... y son cuerdas 12, es decir, es un calibre, no es tan delgadito. Y sin embargo la guitarra se deja tocar. Claro. Ah, está chévere. Sí. Veamos la siguiente. Sí. Bueno. Entonces ahí mi viejo, mi papá, que es, siempre hablo de mi papá en estas entrevistas de música porque él es el que me llevó a todo este universo, él es guitarrista, y él me regaló esta, es una Takamine del 84, justo me dijo, te voy a regalar una guitarra de nylon, y me acuerdo haberle dicho, pero yo no toco guitarra de nylon. Me dijo, si estás tocando guitarra acústica, nunca me olvidaré, me dijo, el que no cae, resbala, me dijo, vas a terminar tocando y te va a servir para trabajar. Honestamente, esta guitarra me ha pagado más veces del arriendo que ninguna de las otras. Pero solita ha hecho más trabajo que todas las otras. Y bueno, esta tiene su... o sea, tiene sus características, ¿no? Esta tiene sus... y es loco el paso del tiempo, ¿no? Es una guitarra que no es necesariamente de altísima gama y sin embargo el paso del tiempo le seca las guitarras, hace sonar mejor. Tiene inclusive un micrófono igual muy particular, de viejísimo, un micrófono alemán que hace que funcione súper bien amplificada. Como te contaba antes de que empecemos la entrevista, esas particularidades son las que les hacen a las guitarras tan queridas, digamos. Claro, sí. Ajá. Sí. Y este concepto me gusta un montón de que con el tiempo las maderas se secan. Sí. Y suenan diferente. ¿Tú has sentido eso? ¿Has experimentado? Por supuesto. O sea, esta guitarra es del 84, tiene mi edad. Entonces ya te das cuenta con una guitarra nueva que la guitarra nueva no solo es volumen, sino el balance de las frecuencias. O sea, mi guitarra que les mostré hace un ratito, la que me hizo el Raúl, es del 2008. Y no es que ha ganado tanto volumen. La guitarra ya sonaba durísimo, pero se ha hecho más balanceada. Es decir, antes tenía tal vez mucho más... las cuerdas tres primeras sonaban más duro. Quizás la quinta cuerda se ocultaba un poco. Ahora se ha hecho más equilibrada. Y eso es porque también no solo se secan, sino que las guitarras se pasan vibrando si las pasas tocando. Parecen cosas obvias, pero sin embargo son increíbles. Claro, es que a veces eso pasa como un mito, pero ya con la experiencia te das cuenta que sí es verdad. Que es verdad, claro. Entonces, todos los procesos de rasgados y de cosas que tal vez no hubiera hecho nunca en mi vida se acercaron con estas al tener una guitarra de nylon.
Estas guitarras tienen fama de que es difícil que suenen bien en vivo. Mm. Porque no se les puede microfonear, porque es difícil microfonearles, sí. Porque esas pastillas no son buenas. Mm. Ahí sí tengo un truco. No, ahí sí tengo un truco, y no es solo truco, sino de plano es un equipo. O sea, y sí lo comparto fuera de lanzarte información de equipos en particular. Tengo un preamplificador de guitarra acústica, más que mostrar específicamente cuál es. Tengo un LR Bags, que es una caja directa con ecualizador paramétrico. Pero el punto es que hay Fishman, LR Bags, la marca que quieras. Uh-huh. Pero el rato que vos tienes un preamplificador de guitarra acústica, el 90% de los micrófonos primero dan un salto a ser más estables, a tener mejor control de ganancia, de ruido, ecualización. Si quiere uno trabajar con una guitarra de nylon o cuerdas de metal de manera profesional, tienes que algún rato invertir en no ir directo a una caja de... Yeah. A una caja directa. Pero no es el preamplificador que tiene la guitarra en sí, sino es otro aparato. Es un externo, porque mi guitarra también tiene un micrófono, esta de cuerdas de metal, uh-huh. No tiene plugs ni pastillas, pero tengo un micrófono de boca que le instalo. Ah, ya. Los dos son pasivos, entonces los dos necesitan preamplificador y necesitan ecualizador externo. Uh-huh. Me resulta mil veces mejor. Por más que tengas el de la guitarra, que es, hay increíbles, hay cosas como la Taylor que tiene cosas increíbles, uh-huh. Pero funciona mejor tener uno externo, es más estable el funcionamiento. Súper bueno saber eso. Además llegas con el este listo, es decir, tú no haces una prueba de sonido esperando que el sonidista llegue a adivinar cómo funciona tu guitarra, sino que vos ya sabes que tu guitarra tiene una sobrecarga de graves, que le falta brillo, ni sé qué. Llegas y le dices, partamos de que en la consola estemos en cero, pones tu preamplificador y de ahí cualquier detalle es más fácil de arreglar. Buenas. Sí, yo creo eso, mucho que eso es de las primeras inversiones que hay que hacer. Súper útil, ajá. ¿Sí? Sigamos con las guitarras, veamos qué más. Las guitarras tengo, vamos con las de jazz primero. Esta podría quedarme hablándote una hora más, pero no lo voy a hacer. Esta es una guitarra del 66, una Gibson S120T, que es un modelo que, digo, la parte afectiva... La parte afectiva es que Héctor Napolitano tiene una, que ahora la tiene Lucas, que son gente tan querida y admirada en su oficio guitarrístico. Me acuerdo haber dicho, algún día voy a tener esa guitarra que suene tan... está desconectada ahorita y suene así. O sea, tenga esa posición. Tiene ese sonido acústico que me encantaba y es una guitarra que no pesa nada. Entonces, porque es hueca, ¿no? Parece como una 335, pero es hueca, no tiene el bloque en el centro. Y tiene peculiaridades como un micrófono de single coil, que eran los que te venían en las Melody Maker de esa época, las punqueras, los baratos. Entonces, como es una guitarra modelo barato, tiene todo lo electrónico aquí. ¿Por qué importa eso? Porque como está todo lo electrónico montado aquí en esta pieza, en este pedazo de aquí... Toda la guitarra es hueca, por dentro no tiene emitido el micrófono, no está dentro de la madera. Uh-huh. Entonces la guitarra tiene esa resonancia acústica. Y conectada tiene un sonido bello, le toco un pedacito para que cachen. La principal característica, yo quería que sea una guitarra versátil y terminó siendo una guitarra que en verdad sirve para tocar jazz. Uh-huh. Y es hermoso porque me hizo volver a estudiar con mi viejo, saber cómo... volver a tocar. Entonces tienes esta sensación de... Es hermoso. Es otra cosa, ¿no? Sí, es hermosísimo. Entonces, esta ha sido una favorita de los últimos años de mi vida. ¿Hace cuánto le tienes esta? 2017 conseguí esta guitarra. Como te decía, después de haberle buscado ese modelo, porque no es tan fácil de encontrar, más bien por no ser una guitarra cara, no estar en manos de coleccionistas, sino de gente que toca. Uh-huh. Era muy difícil encontrar una que no tenga cambiado una clavija, roto un golpe en la caja, etc. Y esta no tiene nada. Claro. Entonces... Entonces, siendo una guitarra de jazz, tiene por ser más delgadita, me gusta también a veces para poder hacer como... Inclusive tiene algo de... con el drive. Me gusta
gusta tenerla oscurita también, a veces bajar el tono. Tienes... Me encanta eso de esta guitarra en particular. Te quería preguntar porque tiene una historia bien interesante también del anterior dueño, ¿no es cierto? Ah, sí. Esto, podríamos hacer un programa entero de esto. Pasa que esta guitarra me vino. Quiero hacer un video hecho en el canal, en mi Instagram. No sé cómo manejar el formato, o sea, la longitud. Porque pasa que me vino la guitarra con el obituario, con el, la foto del obituario del anterior dueño. Es una foto espectacular. Después tal vez hacemos unas fotos para que las tengas. Pero nada, era un personaje al parecer muy, muy pintoresco, o sea, con el papagayo en el hombro, un man que hacía mucho, dicen inclusive que hacía estos concursos de ¿cómo se dice? No es, que, es como esos duelos de como para circo de las pistolas y ni sé qué, y está firmada la guitarra por dentro por este man, tiene ese nombre ahí adentro. Ah, cierto, ahí está. Entonces, Single Jim. Single Jim. Entonces ese artículo me parece que es más peculiar y más único que la guitarra mismo, inclusive. Le da una historia increíble. Increíble. O sea, además, ¿cuál es la probabilidad de que termine? O sea, esa guitarra pasó de estar en Dakota del Sur durante Dios sabrá cuántos años. Es el estuche original, seguramente la compró. Parece que le tuvo mucho tiempo guardada porque no tiene señales de haber sido tocada mucho. Y la guitarra termina viviendo así en Carcelén, o sea, en la casa de mis viejos, de ahí llegó. Entonces digo... Tiene esas cosas que me hacen que le tenga tanto cariño. Y me encanta que suene acústica para estudiar. O sea, si practico algo, si quiero practicar cosas. Voy a practicar con la guitarra desconectada. Claro. Entonces eso es lo que me hace tan favorita esta guitarra. Y si te la cuelgas, no pesa absolutamente nada. Eso lo estaba viendo, ¿no? Y ya tiene este checking como que... Claro, lo que ahora te cobran en las marcas para ponerte, rayarte las lacas de esta guitarra tiene eso de original, ¿no? Claro. Tengo mis diferencias con respecto a las guitarras pre-envejecidas. He tocado algunas increíbles, pero se me hace un poco raro. Preferiría envejecerles yo. Eso sería genial, tener tu guitarra toda la vida. O sea, es que existe... Sí, es una guitarra muy bonita y muy cómoda de tocar. O sea, tiene el brazo tan chiquito que te hace sentir que eres buenazo. Y dijiste algo que me interesa bastante, que es que puedes tocarle sin conectar. Ajá. Porque a veces no tocamos porque estamos de apuro o no tenemos tanto tiempo y mejor no practicamos. Porque tenemos que conectar eléctrica, claro, ¿cachado? Sí. Ahí viene una cosa importante. Esto es importantísimo. Yo creo que manejar absolutos de si uno sabe tocar guitarra eléctrica, no puede tocar acústica. Te digo algo absurdo. O al revés. Ya si sabes tocar bien una acústica, sabes tocar una eléctrica. Si algo venía pensando antes de la entrevista contigo, es que yo creo que cada guitarra tiene no solo una estética. Esto es otra cosa que podríamos hablar años. Pero estética significa su belleza, su sonido, el estudio de qué es lo que produce. Si no tiene una ética, es decir, tiene que ver con cómo tú haces las cosas. Y yo creo que las guitarras tienen eso. No solo es un timbre, no solo es una técnica, sino qué tipo de actitud física, psicológica tienes hacia ese instrumento. Ese es el asunto. Entonces yo creo que si es que vos aprendes en una acústica a poner las manos, a buscar un sonido yacero, digamos, si quieres algo así, un sonido oscurito, por ejemplo, vas a tener esa actitud sonora a la hora de acercarte a una guitarra eléctrica. O sea, ir más allá de si ya puedes lo uno, puedes lo otro. Claro. Definitivamente la exigencia de la guitarra acústica sí te da otro tipo de actividad, de como movimientos musculares que no te va a dar siempre la eléctrica. Creo que es importante tener siempre una guitarra que suene en la casa, en la sala. O sea, si puedes tener una guitarra que suene para que vos llegues a practicar, a tocar, a improvisar, a jugar, ¿no? Sí, eso. Sí, sí, eso es importantísimo. Sí. De ahí, de guitarras de jazz, la otra que recién que está en mi casa, regalo de mi viejo, era su guitarra número uno, su mimada, que él después fue abriéndose a otros espacios. Igual, una vez más, acústicamente, esta tiene esta capacidad de... Esta es una panzona. Tienes el...
Este inclusive tiene las cuerdas flat. Esas cuerdas que no tienen entorchado, que no soy tan fan, pero en esta guitarra suenan increíble. Y no hay tanta diferencia de volumen, me doy cuenta, entre el anterior y esta. No, eso es lo raro de esa guitarra, más suena bien. Muy suena fuerte. Durísimo, sí. Pero esta guitarra, claro, tiene otro perfil de sonido absolutamente. O sea, es. Tienes unos graves únicos, ¿no? Esta sí es una guitarra como, como pura sangre, en el sentido de que no me imaginaría otra cosa más que tocar jazz. Cacharles a la guitarra estas, porque justo las regalamos de las escalas. Uh-huh. Y eso es como subirte a un barco. O sea, es una guitarra gigantesca. Gigante. Pero cuando les logra sacar el sonido son increíbles. Claro, y ya tiene como una ecualización propia esta guitarra. Claro, o sea, le tienes el tono y volumen, pero en verdad solo hagamos un pequeño en 10 el tono. Uh-huh. En 0. O sea, hay diferencia, pero es muy poco. Vos haces eso en el Strat y es otro mundo. En estas las guitarras, en verdad, ya está el sonido en la caja, ¿no? Claro. Entonces, esta es otra. Y me significa. Esta tiene la sobrecarga emocional, digamos, gigante. Uh-huh. O sea, esta eso es, también. Sí, para mí esto es mi viejo. Sí. Claro, tú lo has de haber visto a él con esa guitarra años. Y claro, y aprendí a tocar con esta guitarra mucho cuando era chiquito. Mm. O sea, hasta los 15 me subí a esta guitarra todo el tiempo. Y entonces significa mucho. Él le fue cambiando cosas, ¿no? Él es. Que también importa para la gente del canal. No, las guitarras no son. Es como una compañía que uno va creciendo. Es decir, él le cambió este puente de madera, le cambió el micrófono, le fue buscando otras clavijas. Muchas veces no es solo para mejorar algo que no te funciona, sino que vos le quieres hacer a la guitarra más tuya. Claro. ¿No? Y para tocar diferente también, para tocar más a tu manera. Más a tu manera, exactamente. Le tengo un cariño gigante a esta guitarra. Para acompañar en particular es una belleza. Y finalmente, lo cual me merece el paréntesis. Ya si me dijiste que íbamos a hablar de guitarras, tengo que hacerlo. Uh-huh. Yo soy un obsesivo con las vitelas. ¿Ya? Uh-huh. Entonces pasa que solo agarro esto un último ratito. La diferencia antes de agarrar la Strat, que es la última que tengo aquí, tienes las vitelas, son para mí parte de lo que vamos a buscar el sonido, ¿no? Sí. Ves un video de YouTube de reseñas de pedales, de guitarras, de cualquier almacén, y todas las guitarras están en 10, el tono y el volumen. Cuando le subes todo, suena así. ¿Por qué voy a buscar siempre hacer eso? No voy a tocar nunca todo el rato en 10. Uh-huh. Entonces, mira solo esto, que ya si estamos con el micrófono. Tienes una vitela redonda, así gruesa, y suena de esta forma. Y tienes una vitela normal. Y es, no tiene nada que ver. Entonces, a lo que voy es la posibilidad de uno acercarse a investigar, ¿no? O sea, esto es, es redondo y parece un tazo, ¿no? O sea, pero tienes ese sonido de líneas de una vitela normal y de una de otras características. Parece que estás tocando con el pulgar. Ese tipo de cosas son las que me tienen a mí persiguiendo sonidos desde siempre, que están más en las manos antes que en los pedales o las cosas. Claro. Y la otra, en cambio, para rasgarme. Ese tipo de cosas me hacen como perseguir como cosas, ¿no? Es como un ecualizador más que estás teniendo ahí. Y también tocas con los dedos, bastante, me parece. Mucho, mucho, sí.
El asunto es que tener una caja de vitelas puedes parecer un loco, o sea, tienes cajas de miles de vitelas de tamaños y formas. Y llego al estudio y un productor me va a decir, ¿qué acabas de hacer ahorita? Cambié la vitela. O sea, pero ¿cómo? Es como, imagínate, es como que vos fueras a jugar con otros zapatos, vas a jugar fútbol y te pones un pupos o te pones zapatos de indoor. Es decir, y encima vas a dar comentario como si jugara fútbol, no juego nada. Tengo dos pies izquierdos, pero en todo el cuerpo. Claro. Y bueno, y este en cambio, si hablamos de guitarras, igual dije que nunca iba a tener un Strat, contaba que yo pensaba que era un man de otro tipo de sonido. Y esta guitarra resultó increíble. El brazo es gigante, es un brazo grandote. Y es un modelo mexicano que venía con partes custom shop gringas hasta el 2007. Este es del 2006. Entonces parece, hace como una leyenda urbana, hablaba con un pana que es un experto de las... El Jorge Luis Mora, el Potter Mora, el guitarrista igual, excelso. Él decía que parece que estas guitarras lo que tenían eran los micrófonos custom shop gringos del 2006, que todavía los hacía Abigail Ibarra, que es la que hace los micrófonos de Stevie Ray Vaughan, esta mega famosa señora. Parece que algo así pasó, porque la guitarra esta no tiene cambiado nada y suena increíble. Claro, Hendrix es lo único que se me va a ocurrir, ¿no? Y todo eso, o sea, cambia tu manera de... Cambia tu manera de acercarte al instrumento, digamos, ¿no? Claro. Con esta es la que tocaba con Guañupta y todo lo que hice en ese como un espacio más eléctrico ha sido. Me encanta la dinámica de esta guitarra, o sea que tiene ese... Tocarles en volumen, nada. Tienes esa. Eso me encanta. Sí, eso dicen que unos buenos micrófonos tienen dinámicas. Sí, poder hacer eso, es decir, como te hablábamos hace un rato de que cachar tu manera de tocar para escoger tus pedales, tus cables, tus vitelas, lo que sea. Es eso, o sea, para mí de las cosas que yo puedo hacer bien hasta cierto punto, lo que me gustaría pensar que quiero desarrollar, siempre es la dinámica en las manos. Es decir, si la guitarra está en casi todo el volumen, poder hacer esa posibilidad de... Y tienes la posibilidad de reaccionar ahí mismo. O sea, poder cambiar en los dedos. O sea, que la guitarra no pasarte en este asunto de tener 5 boosts en el pie, sino que tengas la posibilidad de tener eso en los dedos. Oh. No en la... Ah, te decía que es muy loco que, digamos, en la calle, cuando tienes tu banda, cuando trabajas tocando, no, nadie le presta atención a esto. Nadie habla de dinámicas. Uh-huh. Pero tal vez en un ámbito más académico, ahí sí me hablaron mucho de dinámicas. Uh-huh. Y parte de la enseñanza era esto de dinámicas. ¿Qué tan importante le ves tú? ¿O crees que es más algo de transmitir emociones o no sé? Eso que acabas de decir ahorita es súper importante porque... Transmitir emociones. Nosotros transmitimos la mayoría de emociones que vamos a ver un lenguaje corporal, etcétera, pero a ver un lenguaje hablado. Uh-huh. ¿Por qué te me voy? Parece que me estoy yendo por otro lado. Porque lo único que hace que una oración tenga sentido en nuestro lenguaje son los acentos y las pausas. Si vos solo pones una palabra tras otra, dices parte de lo que quieres decir, pero no dices el mensaje completo. El mensaje completo de pregunta viene porque preguntas. Uh-huh. ¿Qué tal? O sea, tu acento, tu pausa, tu entonación va a tener que decir mucho de lo que quieres decir a alguien más. Por eso es que viene la parte de los chistes, cuando alguien te dice algo sarcástico, cínico, todo está en el tono, no en las palabras. Ahí viene la parte importante de las dinámicas. Es lo más importante para mí en la música. En la tocada es lo más importante. Porque ¿qué es lo que me va a mandar a tener? La gente quiere aprender a tener un buen groove acompañando. No solo es dónde está el ritmo,
sino si es que, por ejemplo, si yo hago, si yo corto, hago algo cortando. No solo es qué notas son, no solo es qué figura métrica es, sino dónde está el acento. Hoy es la batería. Está ahí el groove de las cosas, del ritmo de las cosas. Y hablando de si tocas al vaso, pasillos, lo que sea, en todo. No está solamente en si es una corchea, si es un tresillo, si es un fa mayor, si es un fa menor, sino dónde está el acento, dónde está el tono, si la mano la mandas adelante, si la mandas atrás. Ahí está el lenguaje. Uh-huh. Entonces vos decís, vuelvo a lo que dijiste, compartir emociones. La única forma de compartir una emoción sutil es a través del detalle en la dinámica. Y no es solo eso, sino son los silencios también que decías. Claro. O sea, todo eso es un conjunto. La música es un conjunto de sonidos y silencios. Uh-huh. O sea, no existe el sonido si no tienes la contraparte, que es el silencio. O sea, parece que nos vamos a poner esotéricos, pero es simple. Es decir, yo si quiero transmitir, una cosa es tener tocando todo el tiempo algo. O sea, puedo querer ser obvio y tocar todo el rato un groove, digamos. Estoy tocando todo el tiempo. Versus dejar que el silencio haga su trabajo. Ahí vos sigues con la música en voz, pero no tienes que estar tocando todo el tiempo. Claro, es hermoso llegar a esto, a atender y a tocar esto. Claro, o sea, esa es una frase de muchos compositores, no es idea mía bajo ningún concepto. Pero que uno no tiene que saber solo qué notas poner, sino el compositor, por ejemplo, de más experiencia, de que sabe qué sacar. Claro. ¿Cómo? Así, como, ¿cómo qué bonita esta idea y ahora mochar todo lo que está de más, podar ese árbol, ¿no? Ajá. Claro, igual en la producción lo primero que haces es quitar frecuencias. La ecualización, la primera que haces es quitar cosas. Sí, exactamente. Chévere, veamos tu última guitarra. Qué pena, estamos con la guitarra esta, al menos que la puedan ver en el video. La guitarra está con un problema ahorita en un potenciómetro. Accidentes de la... Gajes del oficio. Justo antes de tener la entrevista con André, se le ocurre desconectarse uno de los potenciómetros. Entonces la guitarra ahorita está prácticamente sin poder sonar. Pero vamos al menos a tratar de sacarle algo. Y por último, lo que decía, el gusto físico. El gesto, te decía, de cada guitarra es distinta. Yo el Strat hago un esfuerzo, pero sigo sintiendo que no es mi titular, digamos. Así voy a volver a una guitarra, voy a volver a esta. Sí, al menos como te decía, poder la posibilidad de hacer como sacarle lo que vos harías, ¿no? Esta guitarra, lo único que se me ocurre es tocar B.B. King, ¿no? Solo voy a hacer como... Siempre voy a pensar en... Y esta me encanta tocar con dedos. O sea, haría... ¿No es más suavita? Ajá. Esto es lo que haría con esto. Claro, ¿y cómo empezaste a tocar con dedos? ¿Siempre tocaste con dedos? Siempre, la transición fue con la guitarra acústica. Ah, o sea, ahí fue la transición inicial. Pero igual es bello porque empecé a hacer un montón de cosas que... hablamos de buscar lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y si algo tienen los guitarristas, que uno admira. Hagamos una lista chiquitita. O sea, si decimos, me voy a ir por todo el rango posible, a ver... Si hablamos de Tomatito tocando flamenco, si hablamos de Julian Lage tocando jazz, más actual, digamos. Si hablamos de Steve Vai, que estuvo el concierto aquí en Quito, que casi se me cae un ojo de lo increíble. Steve Vai, hablamos de John Scofield, que es de mis favoritos del planeta, y Derek Trucks, digamos. Todos van a tocar de una forma que es súper idiosincrática, es de ellos. Tienen cosas que están en común, es decir, en común un buen tono, dinámica... Pero de ahí, ¿dónde ponen la mano? O sea, vos debes de tocar Scofield y de repente está tocando cosas aquí. O sea, le ves como hacer cosas arriba, como... Pero súper atrás. Derek Trucks toca todo con slide y con la mano. Nunca la vitela.
Es decir, a lo que voy es que todos ellos tocan dos notas y tú sabes quiénes son. Es verdad. Y eso no es solo por todo lo que es la música, sino sus dedos. Entonces, lo que te decía de los dedos, me preguntabas, a mí me pasa que ahí empecé a acercarme a un sonido más mío y menos genérico, digamos, porque se notan las influencias que uno tiene siempre. O sea, me has visto tocar, solo toco blues en todas las guitarras. He hecho un montón de otras cosas en mi vida, pero al final solo voy a hacer eso. Y pasa que el tocar con dedos me acercó a una sensación más mía. Es decir, en vez de hacer solo... Empecé a tocar con dedos, a hacer cosas como... Entonces, esto de hacer como si fuera la vitela hacia abajo, el dedo, empecé a alternar entre la vitela y los dedos, es decir, hacer... Entonces agarro la vitela y la suelto. Empecé a hacer este tipo de cosas. Empecé a tocar muteado con el pulgar como parte de la soleada. Pero que no sea solo en los graves, ¿no? Tratar de... Claro. Que es otro sonido. Ir abriendo. Ajá. Ese tipo de cosas me empezaron... A mí los dedos me acercaron a decir como... Este soy un poco más yo. En claro. La música, en la guitarra. Ya te entiendo. Y lo mismo me pasó con las acústicas, con las cuerdas al aire. Empecé a hacer los dedos para tratar de encontrar una identidad en que ya no sea solo un do menor esto, sino empezar a hacer como... Empezar a encontrar la sonoridad de... Imagínate un si bemol mayor que haces como... Empiezan a asomar ese tipo de cosas con cuerdas al aire. Ese tipo de cosas son las que empecé a buscar con los dedos. Que ya no sea un mi mayor, sino que sea un... Oh. Ese tipo de, claro. De trucos, digamos. Ya, te entiendo. Y eso los dedos me acercaron a ese lugar. Uh-huh. Bueno, ahora que estamos hablando del blues, ¿tú podrías darnos como una pequeña introducción al blues? Porque aquí hay un público bastante metalero, rockero, que tal vez quieren empezar con eso. Tal vez tienes como que unos tips para empezar. Sí, o algo básico. O sea, yo creo que lo más básico, o sea, como concepto general, y de ahí les muestro algo específico, prometo que no voy a solo hablar. Pero una cosa importante del blues es tratar de entender la riqueza que tiene en el ritmo, porque vas a encontrar mucha gente tocando frases blueseras, va a haber YouTube, va a haber 5,000, cómo digitar Little Wing de Jimi Hendrix hasta morir. Sí, cómo digitar la frase de blues de tal y de cual. Sí, está bien, pero lo más hermoso para acercarse, me parece, al blues es cosas más simples, pero que te acercan a ese sentimiento. El sentimiento del blues tiene mucho una sensación de acompañar el canto. El blues no nace con Stevie Ray Vaughan destrozando la guitarra, que le amo, pero no nace así. El blues más se acerca tal vez con gente tocando cosas más simples, como este tema de Clapton. Clapton lo graba en el... From the crowd, que se llama Drifting, como I'm drifting and drifting, just like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting, just like a ship out on the sea. O sea, ahí mi truco, o sea, mi concepto sería. Frases van a transcribir, van a encontrar, váyanse por los tres reyes, Albert King, Freddie King y B.B. King. Uh-huh. O sea, si quieren entrar por algo, que entre por los tres reyes, ¿no? Claro. Pero a mí me encantaría cuando la gente se enamora del blues, es cuando cachas la posibilidad de sentir el ritmo. Ahí es donde yo dije como, o sea, es muy distinto porque el ritmo del blues flota, porque se mueve, porque tiene acentos. Claro. Es muy distinto si es un blues así a tocar algo mucho más recto como, no sé, un tema de Rush, que pues, ya no puedo tocar. Pero me refiero, eso es cuadrado y sumamente exigente por lo que tienes que hacer específicamente. Tienes que ser justito, tienes que ser preciso. Claro. En el blues tienes esta idea de que las cosas se derriten un poco. Tienes como y la dinámica
Ese tipo de cosas son las que me fascinan. Qué hermoso que suena. Entonces, si pensamos en ritmo, dinámicas y timbre, antes que en escalas, ¿cachas? Antes claro. que en riffs, que son hermosos, pero esos van a estar hasta en la sopa. O sea, va a estar en Led Zeppelin, AC/DC, en los primeros discos de YouTube hay riffs de blues. Van a estar ahí, ya está ahí, pero en cambio el interés de irse por el otro lado es el que a mí más me sería mi tip. Ya, sí, súper, súper buen tip. Y claro, y como dices, puede ser los acordes, la armonía tal vez no es tanto, coges uno o dos acordes y de ahí partes para empezar a practicar esto del ritmo. Claro, ves una lección de YouTube y te va a decir internet y te dice el blues tiene estos tres acordes, mi, la, siete y si, siete. Pero ¿es acaso mi siete esto? ¿O es acaso mi siete? No tiene nada que ver. Mi siete del libro que... Es otra cosa. Desde ya les digo que si hablé mucho, me disculpen, pero este es un tema que a mí me apasiona. No, mejor poder hablar de esas cosas que tú sabes. Mira, te quiero regalar justamente esta vitela. Belleza. Que es del programa que están haciendo aquí, YouPix, se llama la marca que nos están auspiciando. Está bonita. Entonces, para que le tengas también en tu cajita de vitelas. Sí, te agradezco mucho, Andrea. Ha sido un placer. Esta es tu casa y bueno... Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Sí? Y ha sido un gusto conversar contigo. ¿Quieres invitar a la gente a seguirte, a tus redes, a tus cosas? Por supuesto, estoy compartiendo trucos guitarrísticos, próximamente cursos, cursos pregrabados, clases online y distintas posibilidades para acercarnos a las guitarras y a la música en particular, que al final son instrumentos musicales y para eso son. Así que estoy como el Andrés Novoa en Instagram. Pueden seguirme, también hay cosas mías en YouTube. Y siempre estoy ahí pendiente de lo que podamos hacer con las guitarras. Perfecto. Gracias. Te agradezco un montón. Y si es que les gustó el video, denle like, suscríbanse. Síganme a mí también en las redes porque estoy compartiendo todo el tiempo un montón de cosas relacionadas a la guitarra y al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo.